diario y en otras cosas no ponen cuidado. Eso es lo que me gustaría preguntarle. ¿Mauro? Bueno, muy interesante la pregunta porque en realidad coincide con lo que nosotros en la calle estamos recepcionando de los vecinos, la falta de oportunidades laborales. Y para esto nosotros tenemos varias propuestas, voy a desarrollar algunas, y por supuesto que el objetivo a largo plazo es que haya fábricas y que haya industrias en La Prida, pero tenemos un paso, por ahí pasos previos que... O cuestiones paralelas que vamos a ir haciendo, y es lo que yo les voy a contar ahora. Nosotros tenemos acá en La Prida el potencial del sector agropecuario. O sea, esta es una ciudad mayormente ganadera, donde el campo produce y produce mucho. El tema es cómo hacemos para que esa producción que realice el campo produzca más y genere trabajo. Y esto es un proyecto que lo estamos trabajando con el equipo, y que tenemos la posibilidad y es viable generar más trabajo agregando valor a las materias primas que tenemos. Y esto yo lo he estado charlando con productores en reuniones, es viable, o sea, hay productores agropecuarios que tienen posibilidades de ampliar la producción con personas que realizarían determinada tarea. El problema es que no consiguen la persona con el perfil o la capacitación para insertarse en esa tarea. Entonces, desde este lugar, nosotros proponemos que desde el municipio se va a realizar una selección de perfiles de gente que demande trabajo, se les las va a capacitar, se les va a dar todo lo necesario para que tengan la capacitación y la formación para poder ocupar esos lugares de trabajo que hoy no se ocupan porque no hay gente que dé con el perfil para eso. Y esto es un trabajo de articulación donde el Estado lo que haría sería capacitar a la persona que busca trabajo, prepararla y ofrecer a aquellos que pueden dar el trabajo, ofrecer la posibilidad de elegir entre esas personas. El contrato, por supuesto, después va a ser particular, el municipio no se va a meter ahí, pero sí generar el encuentro entre aquellos que demandan trabajo y aquellos que ofertan trabajo. Pero para generar ese encuentro no es suficiente una bolsa de trabajo, sino que nosotros necesitamos capacitar la mano de obra para que pueda satisfacer la demanda de aquellos que pueden dar empleo. Y tenemos algo que es muy importante y que hoy no se está haciendo, es aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías. Acá vamos a entrar en un tema que para la juventud es importantísimo. Nosotros sabemos que en el siglo XXI las cosas van cambiando, son vertiginosas, son rápidas y las formas de trabajo van cambiando. En el mundo el trabajo se ha ido modificando de una manera sustancial y esto no va a volver atrás. O sea, los avances siempre van hacia adelante, la tecnología y todo lo que se va a desarrollar en este mundo globalizado. Entonces nosotros proponemos generar un espacio en el municipio, un espacio municipal, para aprovechar el potencial laboral de las nuevas tecnologías. En primer lugar, un club social de ciencias, que es algo que está funcionando en varios municipios de la provincia, no son muchos, pero Olavarría es uno de ellos, en donde la provincia de Buenos Aires provee las herramientas, provee las máquinas, provee las computadoras, todos los insumos, y los chicos pueden formarse en robótica. Yo estuve en Olavarría hace un tiempo, en la Feria de Ciencia, de Trabajo, perdón, y ahí vi cómo chicos de secundaria habían creado robots con impresoras 3D, habían hecho uno que revolvía el café, habían hecho otro que era como una araña, o sea, distintas cuestiones que tienden a que ese joven se forme para el trabajo del siglo XXI. Y además un polo tecnológico, en donde podamos insertar a los jóvenes en el trabajo que no es el del futuro, es el del presente. Hoy el teletrabajo, hoy las nuevas formas de trabajo a distancia es una realidad. En La Prida eso no lo hemos explotado. Hoy una persona puede estar trabajando desde La Prida para una empresa de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Perú, de Colombia, de cualquier país, y puede hacerlo desde su casa. Esto no es algo que es ciencia ficción, es una realidad, o sea, hoy ocurre. Ocurre en las grandes ciudades y nosotros necesitamos explotar ese potencial en nuestra ciudad. Si nosotros
A través de este polo tecnológico que vamos a crear, capacitamos a la juventud para las nuevas formas de trabajo del siglo XXI, vamos a reducir considerablemente el desempleo en La Prida y es posible. O sea, no es una propuesta que no es viable, al contrario, es una propuesta totalmente viable porque se hace en otras ciudades grandes y la vamos a hacer nosotros acá porque tenemos conectividad, ahora hay banda ancha, tenemos las posibilidades y el municipio, si somos gestión, va a crear un polo tecnológico y va a generar trabajo para los jóvenes. Siguiente pregunta entonces para Mauro Estrabón. Hola, buenas tardes. Yo le preguntaría qué proyecto de progreso tiene para la ciudad de La Prida y también por la escuela técnica, si tiene pensado terminarla. Bueno, o sea, propuestas para desarrollo y para progreso de La Prida tenemos muchas, algunas ya estuve contando. Nosotros también pensamos que La Prida se tiene que seguir desarrollando con más viviendas, con más infraestructura, con más trabajo, que es lo que conté recién. O sea, nosotros, si no generamos más trabajo, todo lo que generemos, si bien es bueno, no va a alcanzar, porque la gente necesita que la cuadra de su casa esté asfaltada, y es perfecto y lo vamos a hacer, pero también necesita tener el trabajo para poder pagar después ese asfalto, y nosotros tenemos una propuesta integral en donde vamos a buscar un desarrollo de la ciudad, generando trabajo y generando viviendas y obras públicas. También el tema de la escuela es un tema que está parado, lamentablemente, hay un problema legal ahí, pero más allá de que sea una cuestión legal, si los vecinos me eligen intendente, yo voy a trabajar con toda la energía para que eso se destrabe y para que esa obra se termine, porque la educación es algo fundamental y tenemos que ponerle todas las ganas para que los lapridenses tengan la mejor oferta educativa. Y si bien eso no depende del municipio, vamos a trabajar para que se destrabe y la escuela esté terminada. Pero el concepto de educación es fundamental. O sea, yo soy docente, por doble carrera que hice docente, y no solamente me parece que es importante la educación porque soy docente, sino que es importante la educación porque en mi historia de vida he visto reflejada fielmente la importancia de la educación. El trabajo es muy importante, pero la educación te permite llegar a lugares que si no la tenés es muy difícil. Siguiente pregunta, Mauro. Buenas tardes, Mauro. Si usted llegara a ser intendente, ¿cree que con la cantidad de personal que cuenta el municipio es necesaria la contratación de mano de obra privada, como por ejemplo cordón cuneta u otras obras? Mauro. El empleado municipal es importantísimo para la ciudad. Nosotros tenemos varias propuestas para el empleado municipal, generar la carrera municipal, generar también la posibilidad de que puedan tener una recategorización profesional, tratar de que sus ingresos sean mejores, pero parte de esa propuesta responde a la pregunta de la oyente. Nosotros consideramos que el empleado municipal tiene que ser parte, con sus horas extras por supuesto, de la obra pública en La Prida. O sea, no lo podemos dejar afuera de la obra pública. La idea es aprovechar el recurso municipal en sus horas laborales, para lo que haya que mantener en el municipio, pero en sus horas extras, que puedan tener la posibilidad, si hacemos un barrio con fondos municipales, que lo vamos a hacer, de trabajar en ese barrio, si el municipal es pintor, que pueda pintar en ese barrio y tener sus horas extras que le incrementen su ingreso ahí, si es albañil o lo que fuere, si es electricista. Cada empleado tiene su capacidad, y no solamente para las horas extras, sino para el trabajo que realiza cotidianamente. Vamos a generar la posibilidad de que el empleado municipal trabaje de lo que sabe. O sea, yo me he encontrado con empleados municipales que los voy a visitar y son pintores y
y están haciendo otra cosa que no tiene nada que ver, o son entrenadores y están pinchando papeles en la calle. Entonces, esto por ahí es una cosa de sentido común. Nosotros necesitamos darle al empleado municipal la posibilidad de que desarrolle su potencial, que tengan la posibilidad de desarrollar sus capacidades, porque eso no solamente le hace bien al empleado, sino que le hace bien al municipio. Si nosotros no aprovechamos el potencial del empleado municipal, estamos desperdiciando recursos humanos muy valiosos que los tenemos en el municipio, y la idea es aprovechar ese recurso en las horas laborales normales, pero también en las horas extras darle la posibilidad de ser parte de la obra pública. Hoy la obra pública se hace con mano de obra privada, la mayor parte, y lo que a mí me parece peor aún es cuando se trae empresas de afuera, que hay veces que no hay otra alternativa porque acá no tenés quien lo haga, pero habiendo mano de obra en la Prida que haga un trabajo, hay que dejar el trabajo en la Prida, generar trabajo para el empleado municipal, generar trabajo para los emprendedores de la Prida, y no contratar a una empresa que no se sabe de dónde viene y se lleva la plata después a otro lugar. ¿Has tenido reuniones con empleados municipales o con algunos puntualmente conocidos, y qué te han puesto en manifiesto? Me he reunido con algunos empleados, con gente del sindicato, y acá la cuestión es mejorar las condiciones que hoy tienen, en lo que sea posible dentro de lo presupuestario, porque no podemos ser irresponsables y decirle al empleado municipal te vamos a aumentar el sueldo el triple, porque tenemos que decirle cómo se lo vamos a aumentar y de dónde va a salir la plata. Pero sí, yo considero que el empleado municipal puede estar mejor, y las propuestas son estas, o sea, generar una carrera municipal para que pueda ir avanzando a medida que va pasando el tiempo, que se va capacitando, que se va perfeccionando, que pueda tener un mejor ingreso, que pueda tener la posibilidad de ser parte de la obra pública del municipio con sus horas extras, que tenga la posibilidad de desarrollar su potencial. Y creo yo que lo más importante de todo, cuando hay un equipo, cuando hay un grupo de trabajo, cuando hay gente, es que nosotros debemos tratar con respeto a todos y ejercer el rol que nos toca, sabiendo que del otro lado hay una persona igual que nosotros y que tenemos que tener el mayor de los respetos, ejercer el rol o la autoridad cuando corresponde, por supuesto, pero siempre con respeto y valorando al otro para que el resultado sea el mejor. Eso ocurre en una empresa y ocurre también si lo aplicamos en el municipio. Mauro, ¿cómo podría resolver la problemática laboral en nuestra ciudad y generar nuevas fuentes laborales de empleo para los vecinos de nuestra ciudad? Bueno, esa ya la respondí recién, con agregar valor a la producción agropecuaria, usar el potencial de las nuevas tecnologías para los jóvenes y generar también la posibilidad de que industrias se instalen en la Prida, pero primero vamos a ir por algo que es más rápido, que es estas dos propuestas que yo recién planteé. Bien, y proyectos que incluyan a los jóvenes de nuestra ciudad. La nocturnidad también, que hay muchos que también preguntaron por Instagram. Este es otro de los temas también para los jóvenes. Es muy importante darle al joven oportunidades. Nosotros la plataforma la tenemos dividida en ejes y no es toda nuestra propuesta acá, es lo que alcanzamos a imprimir en una hoja, porque no teníamos más presupuesto para hacer libro grande. Pero los ejes que nosotros trabajamos, y ahora voy a tu pregunta, son la Prida como una ciudad moderna, y ahí me faltaron un montón de propuestas que no toqué, una ciudad segura y accesible, una ciudad saludable, inclusiva, y el eje que tiene más puntos es una ciudad de oportunidades. Y acá es donde yo y nosotros como equipo consideramos que todo lapridense tiene que tener la posibilidad de desarrollarse, de tener al máximo su potencial, y eso se genera o se da si hay oportunidades de desarrollo. Y en cuanto a la juventud, nosotros tenemos que darle distintas oportunidades. Oportunidades de capacitarse para el mundo laboral, oportunidades de trabajo, oportunidades de integración social, pero también oportunidades de esparcimiento y diversión, porque es una etapa de la vida donde el juntarse con amigos, el tener un espacio para divertirse es fundamental, o sea, es parte de la etapa de la juventud. No quiere decir que nosotros no podamos hacer lo mismo, pero el contexto en el cual estamos los adultos hace que tengamos mucho menos tiempo para hacer una reunión de amigos o alguna actividad así. El hecho de que el joven, por definición, o sea, tiene
Muy importante la valoración de su grupo de amigos, del grupo donde puede hacer actividades recreativas. Nosotros necesitamos darle desde el municipio la posibilidad de que las tenga. Hay cuestiones que tienen que ver con legislación provincial que no la podemos modificar desde el municipio en cuanto a horarios y demás cuestiones, pero sí se puede trabajar para que se ajuste lo más posible en beneficio de los jóvenes. Y además que el municipio genere espacios culturales, espacios recreativos en la noche, con bandas, con distintas actividades, con arte. O sea, acá tiene que ver, creo yo que las sociedades van cambiando, los boliches bailables están cerrando en muchas ciudades porque las costumbres de la gente van cambiando. Si hoy un boliche abre a las 5 para cerrar a las 6 no es rentable, antes abría a la 1 de la mañana, ahora te abren a las 5. La ley dice que tiene que abrir a las 2, sería un desafío que abran a las 2 y la gente vaya a las 2, pero bueno, hay cuestiones culturales que van cambiando. Hoy una cervecería rinde más que un boliche, o sea, en las ciudades grandes están cerrando boliche y poniendo cervecería. El municipio no se va a meter en estas cuestiones porque son cuestiones que tienen que ver con privados, pero sí generarle a la juventud un espacio que hoy no tiene, o sea, que puedan salir a la noche los sábados y tener encuentros de bandas, puedan tener. Para eso no precisamos fortuna, no precisamos traer la mejor banda que está en Buenos Aires, sino generar desde el mismo Secretaría de Cultura, generar esos espacios para que los jóvenes en la nocturnidad tengan una alternativa que hoy no la tienen y que puedan divertirse, disfrutar como es propio de la etapa, ¿no? El tema menores y previa. ¿Qué puede decir de ahí? Los menores. Por eso, digo, a ver, nosotros tenemos que generar oportunidades para los jóvenes. Si generamos oportunidades, la previa por ahí no va a ser lo más atractivo. ¿Hoy por qué es atractivo una previa? Porque no tiene otra cosa que hacer. Entonces, creo yo que la oportunidad o las oportunidades que tenemos que generar nos va a permitir salir de la previa como la única lógica de actividad que pueda tener un joven en una ciudad. Yo no creo que el joven elija la previa ante otra cosa. Elige la previa porque no hay otra cosa, precisamente. Entonces el desafío nuestro no es ir a perseguir previas, sino generar oportunidades para que la previa no sea la opción para los jóvenes. Esto no quiere decir que no haya que cumplir la ley hay que cumplirla y demás. Pero si bien la ley hay que cumplirla, lo que nosotros tenemos que darle a la juventud es una oportunidad distinta, una posibilidad distinta, un espacio distinto que pueda sentirse bien, que pueda divertirse sanamente y pueda disfrutar de la mejor etapa de la vida que es la juventud. El tema seguridad, ¿cuánto preocupa el tema de seguridad? Y acá metemos lo que es central de monitoreo, metemos patrulleros, la policía. El tema de seguridad es muy importante. Nosotros tenemos un equipo que va a trabajar en seguridad, en mejorar las cosas que haya que mejorar. El centro de monitoreo necesita hacerse más eficiente, y esto no es una crítica a los empleados que hoy están trabajando, sino que tenemos que mejorar el centro en sí, o sea que las cámaras sirvan para cuando hay un hecho delictivo, un accidente, que tengan más llegada. Nos ha pasado que ha habido situaciones donde vamos a buscar la cámara y la cámara, digo, no que yo la haya ido a buscar, pero se ha ido a buscar la cámara y la cámara no vio, no enfocó, lo que fuere. Esto se puede mejorar sin criticar a las personas que están trabajando. Se puede dar una vuelta de tuerca para que esto esté mejor. Que el policía que está trabajando, que son muchos en la PRIDA, puedan estar más cerca de las situaciones y realizar prevención. Y además, yo creo que el hecho de que nosotros como municipio, si bien la policía es provincial, hay una importancia sustancial de lo que es la seguridad desde el municipio. Más allá de ver la cuestión de seguridad, tenemos que ver dos cuestiones que son muy importantes, verlas juntas. Nosotros no podemos ver la cuestión de seguridad si no vemos la cuestión social. Son cosas que van de la mano. Nosotros si vemos solamente de la cuestión de seguridad, y bueno, mandamos un policía si hay un chico en X situación en la calle para que lo lleve preso, y tal vez no es la solución. La solución es que haya un trabajador social que se ocupe
de ver qué problema tenía ese chico que estaba en una situación que no corresponde, y resuelve el problema antes de la policía. Y si hay delincuencia, por supuesto, la policía tendrá que ir y atacar. ¿No baja el servicio local en ese sentido? A ver, nosotros, y acá ahí te cuento una propuesta, nosotros pensamos que el municipio tiene que estar cerca del vecino y de la realidad social. Hoy el desarrollo social del municipio está centralizado en un edificio y realiza su función ahí. Y nosotros pensamos que el municipio tiene que estar en la calle. Nosotros creemos que un trabajador social tiene que estar en cada barrio. Vamos a poner un trabajador social en cada CAPS y ese trabajador social va a estar en la calle, no va a estar encerrado en el CAPS. Y va a estar recorriendo el barrio y relevando las necesidades de los vecinos y generando políticas de inclusión. Porque la seguridad es muy importante, pero también es importante la inclusión. Si nosotros generamos inclusión, vamos a mejorar también la seguridad. Si nosotros no generamos inclusión, por más que haya 500 policías, no vamos a resolver el problema de la seguridad. Entonces, ahí nosotros es donde tenemos que poner mucha energía, sin descuidar la cuestión de seguridad y sin descuidar el rol que tiene que cumplir la policía y ejercer el rol que tiene que ejercer. Pero nosotros, además de eso, tenemos que poner mayor energía en lo social. Y como yo te decía, y les digo a los oyentes, nosotros vamos a tener en el territorio, en la calle, trabajadores sociales que van a hacer un trabajo social que tiene que ver con la inclusión de verdad, y ese trabajo no lo va a hacer el trabajador social solo. Necesita del club, de la iglesia, de las organizaciones sociales, necesita del resto del municipio que ante una necesidad esté ahí, pero el hecho de que el trabajador social esté en la calle va a poder detectar problemáticas que no van a llegar, porque el municipio en un lugar, en una oficina, no va a recibir otra problemática que no sea tal vez la problemática de una necesidad material de un alimento, de una chapa o de una garrafa. Sin embargo, el trabajador social en la calle va a poder detectar una necesidad que por ahí sea de adicciones, de violencia, de otra cuestión que no es económica. Y ese abordaje social integral nos va a permitir resolver problemas no solamente de la gente que vamos a trabajar, con la gente que vamos a trabajar, sino también problemas de seguridad. Este abordaje integral no solamente propone un trabajo en territorio, sino un trabajo en red y con el servicio local, con la Comisaría de la Mujer, con todas las instituciones que hoy están. Y vamos a crear una oficina para la protección y la promoción de las personas que son víctimas de violencia de género o violencia familiar. Una oficina municipal. Esto existe en otras ciudades, y esta oficina no le va a sacar el rol a la Comisaría de la Mujer, no le va a sacar el rol al servicio local, no le va a sacar el rol a la justicia, sino que va a ejercer un rol complementario en donde una mujer o un menor o quien fuere que es víctima de violencia familiar, no se anima a ir a la Comisaría de la Mujer a hacer una denuncia. Sin embargo, podría estar contenida y asesorada por esta oficina municipal que le va a dar no solamente contención, sino capacitación, prevención, y si la persona decide hacer la denuncia, bueno, ahí sí la hará en la Comisaría de la Mujer y ahí correrá los otros carriles institucionales, pero nosotros no podemos dejar que el municipio no esté presente en una problemática social emergente de estos tiempos, y que es muy importante que el municipio esté cerca y esté acompañando a las personas que la tienen. Mauro, uno de los temas que seguramente te deben plantear los vecinos cada vez que lo vas a visitar a los domicilios, ya para ir cerrando, es el tema de la vivienda propia. El tema del trabajo es una, el tema de la vivienda propia, que si bien hace unos días atrás el actual intendente municipal Fischer anunció 9 viviendas, creo que para policía, y otras 8 viviendas para otro sector de la comunidad, resulta que esas viviendas no es para todos. ¿Cómo sería la forma, digamos, de hacer nueva vivienda en nuestra ciudad? El problema de la vivienda es un problema muy importante en La Prida. Siempre que se hace un barrio, tenemos la misma cantidad de gente que se anotó para el barrio anterior o más. Entonces, está bien que se hagan 8 casas, está bien que se hagan 9 casas, pero necesitamos abordar el problema con más intensidad. Y nosotros tenemos acá pensado un abordaje integral, porque cada persona que necesita una vivienda tiene
una situación diferente. No es que vamos a hacer un programa por persona, pero vamos a segmentar de acuerdo a la necesidad de las personas y generar distintas posibilidades, distintas oportunidades de acceder a la vivienda. En primer lugar, nosotros vamos a gestionar viviendas a nivel, construcción de viviendas a nivel provincial y nacional. O sea, va a haber alguien del equipo que va a estar exclusivamente para las gestiones a nivel provincial, a nivel nacional, y que va a tener que sentarse donde tenga que sentarse y golpear las puertas que tenga que golpear para que la PRIDA tenga las obras que necesitamos, y lo vamos a conseguir y lo vamos a lograr. Pero más allá de eso, vamos a generar viviendas también con recursos municipales. Lo está haciendo hoy el municipio y lo vamos a continuar y lo vamos a profundizar, porque acá es donde nosotros no podemos depender solamente de que el Estado Nacional y Provincial haga vivienda, que las va a hacer, porque nosotros las vamos a gestionar, pero además nosotros como municipio tenemos que también generar una posibilidad de construir vivienda y que sea constante. O sea, si el municipio todos los años va construyendo, va a ir reduciendo esa demanda de vivienda que hay. Y acá está bien que haya distintos planes. ¿Por qué? Porque hay gente que no puede pagar su vivienda y para esa demanda vamos a generar un plan específico, vamos a generar otros para aquellos que pueden pagar una parte, para otro que puede pagar una cuota, y tener de esa manera cubierto esta demanda de vivienda, que por supuesto no se va a resolver en 4 años. O sea, yo no te puedo decir ni le puedo decir a los oyentes que en 4 años no va a haber más necesidad de vivienda en la PRIDA, porque sería algo que no sería responsable, pero sí decir que en 4 años vamos a reducir la demanda de vivienda, precisamente porque vamos a construir viviendas, porque vamos a generar oportunidades para que los vecinos puedan ampliar su casa si la tienen que ampliar, para que esa oportunidad esté y con un trabajo a conciencia, con un trabajo serio, vamos a ir reduciendo la problemática de la escasez de vivienda, que es real. Y yo la pasé en un tiempo y sé lo que es estar alquilando, sé lo que es no estar seguro si al otro mes vas a tener esa casa o te la van a pedir y vas a tener que salir a la calle a buscar otra. Aunque tengas para pagar el alquiler, te genera una incertidumbre que a la familia le afecta. Yo sé lo que es eso y por eso voy a trabajar, y nuestro equipo va a trabajar con todas las ganas para resolver el problema de la vivienda en la PRIDA. A lo que yo me refería de la vivienda que anunciaron hace unos días, que decía no es para todos. Hay que tener, digamos, un sueldo sustentable para encarar esa casa. Es un plan compartir donde no pueden acceder todos, donde tiene que tener un sueldo importante como para ir entregando y pagando todos los meses. Es verdad, no alquilas, estás pagando tu propio techo, pero son costos muy elevados. Hoy en día construir una vivienda... A ver, no está mal que exista ese plan. El problema es que no estamos dando respuesta a otros sectores. O sea, nosotros vamos a tratar de generar programas de vivienda que den respuesta a ese sector que puede pagar una cuota importante o una entrega importante, como es casi medio millón de pesos, pero también vamos a generar para aquel que no puede hacer una entrega, para aquel que no puede pagar una cuota alta, para aquel que quiere reformar su casa, y no está mal el plan que ha hecho el municipio hoy. O sea, no está mal, el problema es que eso solamente resuelve parcialmente la situación de un sector social, y la idea es generar propuestas para los distintos las distintas demandas y las distintas posibilidades que tienen los vecinos de aportar un dinero para tener su casa. Esto que estoy diciendo yo no quiere decir que nosotros le vamos a resolver al 100% de los vecinos en 4 años la situación de la vivienda. Como te decía recién, no es posible. Pero sí que si nosotros le resolvemos a 8 que no pueden, que pueden pagar, también resolverle a otros 8 que no pueden, también resolverle a otros 8 que tienen otra situación. Y en este sentido, reitero, no es una crítica a este programa que está haciendo el municipio, no lo estoy criticando, estoy diciendo hay que hacer mucho más todavía. Mauro, ya para ir cerrando y finalizando, ¿miraste el periódico Hola Prida, donde se ha hecho una encuesta? No sé si la viste, yo la tengo acá enfrente, donde los números hablan por sí solo, y qué es lo que a vos te parece, qué opinión al respecto tenés, donde dice que Pablo Torres, frente de todos, lo da como ganador con el 45%, Mauro Estrabó, Juntos por el Cambio, 41%, Hugo Price, que tenía problema con su lista, bueno, un 3%, y hay gente del sector que no sabe o que está indecisa,
el 10%. Nos quedamos con los primeros dos, 45 Frente de Todos y 41 Juntos por el Cambio. ¿Sorprende? A ver, el desafío nuestro es gobernar la PRIDA. Desde el primer día que yo acepté la candidatura, lo hice con esta convicción. Después el vecino elige. El vecino será quien elija si quiere que lo gobierne el candidato del otro espacio o que gobernemos nosotros. Pero nuestra propuesta es gobernar la PRIDA y estamos preparados, tenemos el equipo, tenemos las ganas, la convicción, la energía, la capacitación, la preparación y sobre todo el corazón para que la PRIDA esté mejor. Y ese es nuestro proyecto. La decisión después está en el vecino. Una encuesta se puede equivocar o puede estar acertada y lo veremos el 11 de agosto, cuando sean las elecciones. Digo el 8 porque el 8 hacemos el cierre de campaña. El 11 de agosto, cuando los vecinos voten, ahí vamos a ver los números reales. Pero la convicción que nosotros tenemos para trabajar es esta, que los vecinos nos pueden dar una oportunidad, que estamos listos, que estamos preparados y que vamos a hacer todo lo mejor para la PRIDA. Última pregunta y que la tiene un oyente. Fede, buenas tardes, mirá, quería hacer una pregunta a Mauro Estrabó. Si es que ellos llegan a entrar, quería preguntarle si en ese proyecto estaría la posibilidad de que hagan un barrio para empleado municipal. Muchísimas gracias. Bueno, última pregunta entonces de esta tarde, Mauro, y estamos escaso de tiempo. Es muy buena la pregunta porque nosotros consideramos que el empleado municipal tiene que tener también una oportunidad de tener su vivienda el que no la tiene. No sé si un barrio entero para empleados municipales, pero sí generar la posibilidad de que el empleado municipal tenga su vivienda. Trabajaremos para que haya un barrio de empleados municipales, por supuesto, pero si no logramos construir un barrio de empleados municipales, no vamos a dejar afuera al empleado municipal de nuestros programas de vivienda. La idea es que el empleado municipal es un vecino igual que cualquier otro, aún tiene un plus que está trabajando para el municipio y tiene que tener la posibilidad y la oportunidad de acceder a su vivienda. Mauro, se viene ya en un ratito, ya está en nuestra ciudad el senador provincial José Andrés de Leo. Contame un toquecito por arriba, nomás y ya te dejamos que vos vayas a compartir la actividad con el candidato a senador que va en busca de la reelección. Sí, exactamente. Andrés de Leo se comunicó conmigo ayer que estaba pasando por la PRIDA. Ahora está en la ruta en este momento. Tenía que hacer un cambio en su recorrido porque había habido un inconveniente en la ruta 3. Que bueno, dicho sea de paso, es una ruta que ahora se va a hacer autovía porque uh-huh. Es una ruta muy peligrosa. Hoy hubo un accidente, me contaba recién Andrés, y tuvo que desviar por otra ruta. Por ahí tarda un poquito más de lo que pensábamos, pero va a estar llegando a la PRIDA en breve. Y vamos a estar, si no se nos hace de noche por lo menos, recorriendo algunas casas y también teniendo una conferencia de prensa. Y es importante tener la visita de un candidato a senador que actualmente es senador y que está trabajando por la provincia de Buenos Aires. Mauro, bueno, nos quedan algunas preguntas más, también algunos audios de oyente que lo vamos a dejar para la semana que viene. Te comprometemos para la semana que viene, entonces, el cierre de campaña, jueves que viene. Bueno, no hay ningún inconveniente, vamos a coordinar agenda, coordinar horarios y vamos a estar acá en los estudios de Power, charlando como siempre y con total sinceridad y comodidad. Como decía hoy a la mañana, acá yo hablo como si estuviera en la casa de un vecino y está bueno eso y creo que del otro lado del dial los vecinos lo van a sentir así. Lo siento así y recuerdo también que el día del anuncio, al otro día el primer medio que visitaste fue acá. Muchísimas gracias, Mauro, y bueno, nada, te esperamos la próxima semana y éxito a seguir visitando las casas, golpeando a los vecinos y vamos por tu sueño, por el sueño de todo el equipo que está trabajando por este Juntos por el Cambio. Muchas gracias y un abrazo para todos los vecinos de la PRIDA. Mauro Intendente. El trabajo es fundamental para el desarrollo. Queremos generar trabajo agregando valor a la producción agropecuaria.
aprovechando el potencial de las nuevas...